Como siempre en su programa Magazine, me encuentro muy bien acompañada. Mi nombre es Laura Otálvaro y en el día de hoy me acompaña Sebastián, el director de la banda sinfónica de nuestro municipio. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien. ¿Y tú cómo vas? Muy bien. Antes de que empecemos, le queremos dar las gracias por habernos permitido este espacio conociendo un poco de su vida, sus gustos y su ámbito familiar. No, Laura, con muchísimo gusto. Igual estamos para eso. Cada que necesiten pues cualquier espacio para la banda sinfónica, siempre son bienvenidos. Y ahora sí, para que empecemos, contémosle a las personas que nos están viendo cuál es su nombre completo, quién es Sebastián y cómo se considera usted. Bueno, Laura, mi nombre es Juan Sebastián Salazar Ramírez, soy de la ciudad de Manizales, del departamento de Caldas. Me considero una persona entregada a la música 100%. Desde que tengo uso de razón, he querido ser músico. No es familiar, porque en mi familia nadie es músico, pero siempre ha habido esa inclinación por la música. Me considero una persona humilde, una persona entregada a mi trabajo, responsable y presta para la comunidad siempre. Sebastián, ahora que tocas el tema de la música, ¿cómo fue que empezó ese amor hacia la música? ¿Desde qué momento inició? Bueno, como te dije anteriormente, no sé bien el momento en qué momento me apasionó la música. Tuve la fortuna de vivir en un pueblo de Caldas que se llama Villa María, que contaba con una banda que es patrimonio del municipio, y en el departamento de Caldas es una de las bandas más importantes. Ya pues ha ganado muchos concursos nacionales, departamentales. Entonces, por la influencia que tenía la banda en el municipio, fue que me quise como introducir pues a la música. Empecé pues como muy motivado a ser músico, pero era algo como hobby, porque uno de niño siempre tiene pues como la ilusión también de ser deportista, ¿cierto? Entonces era como el fútbol y la música, pero algo me jaló siempre. Mi mamá en algún momento me puso a escoger entre la música y el deporte, y no sé qué pasó en mi vida que me jaló más la música, y desde ahí no he querido hacer nada más que música. Obviamente ha habido el miedo de estudiar música siempre, por el miedo a la aceptación, porque el músico es el borracho, el músico es el indisciplinado. Entonces ha sido muy complicado, pero gracias a Dios tuve la fortuna de pertenecer a una familia que me ha apoyado, una familia que me ha inculcado muy buenos valores y que me ha apoyado siempre en este ámbito pues musical. Pero obviamente siempre hubo mucho miedo a estudiar música por eso, porque es que el músico no gana plata. Pero me di cuenta que la carrera no es la que lo hace uno bueno, sino uno. O sea, no, yo conozco muchos médicos que manejan taxi, abogados que están en otras cosas. Entonces, no, es cuestión de meterle ganas. Y sí, no he querido estudiar nada más aparte de música, la verdad. Tiene usted toda la razón, pero entonces, ¿cuántos años tenía usted en ese momento? Por ahí 8 años, más o menos, tenía 8 años. Resulta que la historia es muy curiosa. El exdirector de la banda de La Unión, César, que ahora dirige la banda de La Ceja, él también es de Manizales y somos muy buenos amigos, prácticamente hermanos. Y él fue el que me motivó, pues él es un poco más mayor que yo y me motivó. En ese entonces él era el noviecito de mi hermana y me motivó a ingresar a la banda, pero por eso, como no voy a entrar porque es el cuñado, todo. Y desde ese momento me enamoré, entonces tenía más o menos 8 años y desde los 8 años estoy haciendo música. ¿Y con qué instrumento empezaste? Cuando yo entré a la banda, el instrumento que ejecuto normalmente es el corno francés, pero en ese entonces los cornos no habían llegado a Colombia. Es un instrumento europeo, entonces no había llegado a Colombia, entonces empecé tocando un instrumento que se llama fliscorno barítono. Y estuve 2 años más o menos, 2 o 3 años, porque es un proceso de iniciación en el barítono. Cuando llegaron los cornos, el profesor, pues que en ese entonces era pues mi profesor actual, me dijo que si quería pasarme para el corno francés. Y yo con tal de hacer música, pues le dije que sí, no lo conocía, no sabía cómo era, pero me pasé y desde ese momento me enamoré del corno francés hasta que conocí la dirección, que es lo que hago ahora. ¿Y en qué momento, háblenos más bien del primer evento en el que usted participó? Bueno, Laura, es difícil recordar el primer momento exacto, pero te voy a recordar como el más simbólico. En mi primer evento más simbólico fue en un municipio que se llama Apoima, en el departamento de Cundinamarca. Fue en el año 2003, fue un concurso nacional. Fue muy simbólico porque fue mi primer concurso tocando corno francés. Entonces los nervios eran grandísimos, pero la ansiedad y la emoción también era mucha. Entonces fue en el 2003, no recuerdo bien pues la fecha, pero en el 2003 era en Apoima, Cundinamarca, un concurso nacional de bandas. Háblenos un poco de las personas que te estaban acompañando en ese momento. Bueno, pues principalmente mi familia, ¿cierto? Que siempre me acompañó pues en todo y aún me acompaña en todos esos procesos pues musicales y en todos mis procesos no tanto profesionales sino personales. Y pues la banda en ese entonces era muy grande, era alrededor de 45, 50 músicos, y más que una banda era una familia. Entonces eran los nervios pues de pertenecer primera vez a un evento nacional, pero también era la acogida y como el sentimiento de familia que teníamos entre todos. Entonces estábamos acompañados por mucha gente, porque en Villa María la tradición musical y bandística es muy grande. Entonces
la comisión que iba a acompañarnos en el desfile, la barra, toda la gente, pues era súper chévere. Entonces estábamos acompañados de una delegación muy grande del municipio, de las familias y obviamente pues de todos los compañeros de la banda. Uy, qué bien. Bueno, Sebastián, yo me imagino que para llegar a ser director, usted pasó por un proceso. Cuéntenos un poquito de ese proceso por el que usted pasó. Bueno, Laura, mira, en Caldas, vuelvo a Caldas porque allá fue que hice toda mi experiencia laboral y estudiantil, pues la hice en Caldas, ¿cierto? En Caldas las bandas musicales son de los colegios y los colegios tienen unos énfasis, entonces hay énfasis en varias facetas. Yo estaba en el énfasis de banda sinfónica. Entonces al graduarme de 11 salí con un énfasis como con una tecnología en banda sinfónica. Cuando terminé, yo no hice la licenciatura porque en Caldas no hay licenciatura en dirección, hay licenciatura en instrumentos y yo no quería instrumentos, yo ya quería dirección. Me voy a volver un poquito para contarte bien, listo. Listo. Yo tocaba corno y entonces cuando yo interpretaba el corno, yo decía que lo que me daba el corno no me lo lograba dar nadie. O sea, que yo estaba lleno, yo creo que entré en una obsesión por ensayar todo el día, pues cuando llegó el corno y yo lo vi nuevo, imagínate algo que no nunca había visto en mi vida. Entonces, bueno, era una sensación increíble. Cuando ya me gradué, el director de la banda me dio la oportunidad de trabajar en la banda. Cuando me gradué, me dio la oportunidad de ser el monitor de los bronces de la banda. Los bronces son pues como las trompetas, los eufonios, todos los instrumentos pues de la banda. Y un día por error o por equivocación me tocó pararme al frente de la banda. Me tocó pararme al frente de la banda porque el director no estaba. Entonces me dijo, Sebastián, le toca pararse al frente de la banda. No, el director mío se llamaba Carlos, que es mi maestro, que le debo toda mi carrera musical a él. Me dijo, le toca pararse, hermano, usted tiene que aprender. Y lo hice, y desde que escuché el primer sonido de toda la banda completa, ahí se me olvidó lo que era el corno. En ese momento me di cuenta que lo mío era la dirección, que ya había encontrado, que no lo que no había encontrado en una mujer, en nada, lo había encontrado en la dirección. Antes lo encontraba en el corno y ahora lo encontraba en la dirección. Y desde ese momento empecé a darme cuenta y a visionarme que lo mío era ser director. Entonces, pero no tuve la oportunidad de estudiar en Caldas porque no había la carrera de dirección. Y como empecé a trabajar, uno a veces descuida mucho el estudio porque ya empieza a ganar plata, ¿cierto? Y ya el tiempo no le queda. Entonces, lo que hice de dirección fue diplomados, muchos cursos, que lo único que daban en Caldas era eso. Cursos, pues, extensivos, clases magistrales, así, de dirección. Cuando se me dio la oportunidad de venir a Antioquia, los 2 primeros años estuve en Concepción, Antioquia, dirigiendo. Mi nombre es Amparo Rodríguez. Yo toda la vida he sido de Vallejuelito, lo que llamamos Chaverras, pero en realidad se llama Vallejuelito el Carmen de Oral. Por allá era una vereda, digo que era porque en el tiempo que yo viví aproximadamente 20 años por allá, pues más 20, bueno, 25 años. Entonces, eso era un lugar muy, muy acogedor, los vecinos muy allegados, en la escuela eso era festivales, vecinos muy muy queridos, o sea, muy trabajadores toda la gente. Pero a raíz de que resultaron unos grupos armados por las orillas, por el borde de la casa mía, por toda parte, por ahí uno no vivía tranquilo porque pues ya los niños en estudio y bueno, y ya eran otros, pues nosotros éramos vecinos, nosotros los llamamos Vallejuelito, pero de verdad que era un Vallejuelito muy amañador, como, no, como su nombre lo dice, muy amañador. Entonces, a mí me. Yo, a pesar de estar tan amañada, el grupo armado fue desorganizando porque siempre faltó mucha gente, muchachos por ahí las orillas, pues por el grupo armado llegaron. Inclusive a los hermanos míos, pues a mi hermanito lo dejaron, le dieron 25 minutos para salir. Entonces él le tocó ir por su familia que estaba en las escuelas, haciendo los niños estudiando, y él era el presidente, le tocó pues, en 25 minutos le tocó salir desplazado y bueno, gracias a Dios salió bien. Yo sí me quedé, pero a los 2 meses de él haberse ido, el niño mío que tenía 13 añitos, yo digo que niño porque pues, era un adolescente de 13 años, él le tocó ese día, él era un muchachito, pues jamás nadie me había puesto ninguna queja de él, porque
Antes me decían que era un niño comedido, lo mandan a ordeñar vacas y bueno, ya está poniendo pues un muchachito muy, muy guapo para trabajar. Entonces yo digo que muy poquita edad para un grupo armado, se llamen los que se llamen, llegar por la noche encapuchados, acabar con la vida de él, dejarlo ahí en el piso herido delante de mi niña que tenía 6 añitos, delante de mi esposo, de mí y yo misma, ver que le dispararon delante de nosotros en el corredor, eso fue muy duro para nosotros. Es realidad que el grupo armado pues nos dejó duro, duro, muy duro para tener que alzar al niño herido, traérnoslo. Y ya pues a reír de eso no volvimos porque usted sabe que de todas maneras eso uno ya no vive tranquilo donde uno está. Y ya bueno, el niño duró 8 días en Policlínica San Vicente de Medellín y aquí en la Unión lo despacharon en ambulancia, duró 8 días y un grupo armado llegó a las 7:30 de la noche y lo dejaron en el piso y bueno, y herido pues, y bueno, se volaron y gracias a Dios que no pasó más cosas porque nosotros pues, nos interpusimos mucho para que se lo llevaran, se lo iban a llevar, pero mi esposo y la niña y yo pues más que todo nos dispusimos, no lo dejamos llevar y ahí lo dejaron herido, ellos se volaron, entonces nos fuimos, eran encapuchados por el grupo armado, yo sabía que por las orillas se mantenían un grupo armado, pero a la final eran encapuchados los que se los llevaron y muy duro, pero Vallejuelito es un pueblo, ve, una vereda, muy, muy, muy amañadora, muy, la gente muy, trabajan, ellos son muy... Y ahora, ya después de que pasó la violencia, en este tiempo, ya eso, la gente está sembrando papas, hay ganado, fresa, uchuva, ya, mejor dicho, ya la gente está volviendo a la vereda muy, 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 muy bien, ya eso está bonito, hermoso, tocan ganas de volverme, tengo yo, dime por allá para mi finca otra vez, pero ahora en este tiempo estoy aquí en la Unión, pero de verdad que la vereda de Vallejuelito, el Carmen de Oral, lo que llamamos Chaveras, pero bueno, es Vallejuelito, el Camino de Oral, está muy amañador y ahora está toda la gente trabajando. Ya la violencia nos dio una secuela muy dura, muy difícil, pero algo que uno lo sabe superar en la vida con la ayuda de todos ustedes que han dado mucho apoyo, pues más que todo en eso de revivir una nueva esperanza, que no son psicólogos y bueno, algo muy bonito que ustedes nos han ayudado. De todas maneras, muchas gracias. Y ya en un tiempo determinado yo iba a calar para acá en el sector La María. Verdad que acá me siento yo como en el campo, bueno, a la vez en el pueblo. Esto es algo muy bonito, muchos sembrados por la fresa, mucha gente trabajando acá. Y acá pues estoy amañada acá en La Unión, pues de todas maneras es algo hermoso acá en La Unión. Y el sector La María, sembrado muy bonito, la gente muy querida. Y de todas maneras este sector va hasta el río, el sector La María. Y sí, es verdad que esto por acá es hermoso. Es una vereda, se llama La María. Esto por aquí es el sector La María. Esto es hermoso acá, este sector, por todo, hay vacas, hay pues, ganado, de todas maneras, para acá sale mucho cultivo y ganado y leche. Amigos televidentes, en el día de hoy tengo un invitado muy especial, quien es Sebastián, el director de la banda sinfónica de nuestro municipio. Así como él, usted también nos puede estar acompañando y lo pueden hacer llamándonos al número 319-230-5598. La invitación también para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook La Unión Comercial y Turística y en YouTube Canal 8 La Unión. Bueno, Sebastián, volviendo al tema, usted nos estaba contando todo ese proceso que usted necesitó para llegar a ser director. Bueno, Laura, entonces te estaba comentando que no tuve la oportunidad de profesionalizarme como director en Caldas, pues porque no tenía la oportunidad académica, ¿cierto? Y más porque estaba trabajando, entonces
siempre era como uno de más joven, pues como las ganas de recibir un dinero, un salario, entonces siempre fui como dejando a un lado el estudio. Pero el año pasado que llegué aquí a Antioquia, específicamente a La Unión, se me presentó la oportunidad de presentarme a la Universidad de Antioquia. Y gracias a Dios, pues fui seleccionado para estudiar licenciatura en música con énfasis en dirección de orquesta, que es lo mismo, no hay diferencia entre dirección de banda y orquesta, pero el énfasis pues, de la universidad es dirección de orquesta sinfónica, que es un poco diferente a la banda en el formato, pues ya que es con cuerdas, violines, chelos. Pero mi proceso pues musical lo hice más que todo en Caldas, al lado de mi maestro que se llama Carlos Eduardo Acevedo. Usted ahora nos decía que a ese señor Carlos usted le debía mucho, que le debía prácticamente su vida. ¿Usted por qué se refiere así a él? Laura, mira, porque cuando uno es joven, las personas que le exigen a uno, para uno son pues lo peor, ¿cierto? Como no, usted no tiene por qué regañarme, usted no es nada. Yo me di cuenta que le debo mi carrera musical a él en el momento en que llegué a Antioquia, específicamente al municipio de Concepción, donde me di cuenta que todas esas cosas que él me inculcaba, todos esos valores, toda responsabilidad, humildad, era lo que yo necesitaba para lograr cumplir mi sueño, ¿cierto? Digo que le debo todo a él por esa misma razón, porque es una persona que primero me enseñó a ser músico, y más que eso, me enseñó a ser persona. No basta solo con ser un buen músico, sino con ser persona, un músico integral. Nada nos ganamos con tener un talento grandísimo y simplemente no ser capaz de transmitirlo, no tener esa humildad para transmitir conocimientos. Entonces, se lo debo literalmente y 100% a él, porque él fue el que me formó como persona y como músico integral. Qué bonito, Sebastián. ¿Y cómo fue ese momento cuando usted llegó al municipio de La Unión? Pues mira, no fue como tan impactante como tal, porque yo ya el municipio lo conocía. Conocía a los muchachos de la banda, conocía a la corporación. Como sabes, acá la banda cuenta con una grandísima corporación y unas mamás excelentes que son pues como el alma de la banda sinfónica aparte del municipio. Yo tuve la oportunidad, como César, el director de la banda, es tan compañero mío. Él me llamaba mucho mientras yo estaba en Concepción como a que le ayudara con la banda. Yo recuerdo en el año 2014, la banda La Unión tuvo muchísimos viajes, estuve en Paipa, pues salieron a muchos eventos. Entonces César me pidió el favor de que si quería venir a acompañarlos, como para suplir todas esas necesidades de todos los eventos, ¿cierto? Porque eran eventos nacionales, departamentales. En ese momento la corporación me conoció, nos dimos cuenta pues que hacíamos buena empatía con los muchachos, todo súper bien, los muchachos ya los conocía. Y el año pasado pues hubo como un poquito de conflicto a la hora de elegir el director, que era César, que era el profesor John Jairo. No se llegó a un acuerdo. Entonces la corporación y César hicieron pues como la sugerencia de que fuera yo, ya que ellos conocían mi trabajo, de que yo ya había venido a trabajar con los muchachos, y de esa forma, gracias a Dios, estoy acá desde el año pasado. Uy, qué bien. ¿Y a qué lugares han salido pues con los muchachos de acá de La Unión? Bueno, yo llegué el año pasado y como sabes pues el cambio de director es un poquito brusco, ¿cierto? Porque los muchachos vienen acostumbrados, perdón, a otro tipo de proceso, de pronto otro tipo de manejo, pero la verdad hemos hecho muy buena empatía. Pero el año pasado pues tuvimos algunos problemas respecto pues a la formación musical, ¿cierto? Muchos muchachos se graduaron de 11, entonces tú sabes que muchos se van a estudiar a Medellín, a Río Negro. Por esos motivos no pudieron continuar en la banda, pues por esos motivos específicamente. Pero más sin embargo hicimos como eventos importantes, estuvimos en un concurso nacional de bandas infantiles en Viterbo, Caldas. Allá estuvimos con los niños de la banda infantil, que son niños menores de 15 años. Y estuvimos en Anapoima, Cundinamarca, con la banda juvenil, en un concurso que había allá de bandas sinfónicas. Y a final de año, después de todos esos procesos pues, musicales, nos dimos un gustico y nos fuimos para Coveñas. La corporación hizo el esfuerzo y nos mandó a pasear para Coveñas. ¿Y la experiencia con los muchachos qué tal ha sido? No, oye, súper bien. O sea, como te digo, yo conocía a la mayoría. Y ahora pues estamos pues en una relación súper buena, como te decía anteriormente, no basta solo con ser el director, el logro, pues que se para ahí a regañarlos porque está bien, porque está mal, no, sino que haya una relación pues obviamente con una distancia y con un respeto, pero que haya una relación más de amigos, de que ellos no solo se acerquen a mí a pedirme un favor musical, sino que puedan ver en mí un amigo más que un profesor, entonces la relación es muy cercana, muy amigable. Y entonces se puede decir que usted va a estar por mucho tiempo acá en nuestro municipio. Pues yo no te podría decir eso, pero esperemos que sí. Yo feliz, del año pasado terminé feliz, este año sigo feliz y esperemos que Dios me quiera ver acá por mucho tiempo. Sebastián, cuando su familia se enteró que usted quería estudiar para música, ¿qué te decían? ¿Te apoyaban? Sí, como te dije al principio, mi mamá me puso a escoger, ¿cierto? Entonces o es deporte o es música, porque las dos cosas no las va a hacer, porque o hace una cosa bien o no hace ninguna, ¿cierto? Porque yo a veces dejaba de ir a música por entrenar o entrenar. Y me decidí por música y ellos nunca pues pusieron como ningún problema. Y pero yo creo que se pusieron más contentos que yo cuando yo les dije que había pasado a la universidad, porque me apoyaron 100%, me siguen apoyando. Pues
también les debo todo a ellos. Mi vida profesional se la debo a mi maestro Carlos, pero obviamente a mi familia, pues que siempre ha estado ahí. Y en ese momento, la música, ¿qué significa en su vida? Laura, esa pregunta me la han hecho tantas veces y yo nunca he sabido qué responder, porque es que es como todo, yo no puedo comparar la música en este momento con nada. Yo no puedo decir es que la música para mí es algo súper bonito, no, porque todas las sensaciones malas y buenas que yo he tenido en mi vida han sido gracias a la música. Yo no puedo decir que todo lo que yo he vivido lindo se lo da la música y lo malo no, porque todo lo que me ha pasado bueno y malo ha sido gracias a la música, porque siempre he estado en ese entorno. Entonces no te puedo responder como que realmente es la música en mi vida. Yo creo que la música en mi vida hace parte de mí, de todo, ¿cierto? No te puedo responder bien esa pregunta concreta porque todo es música, en mi vida todo es música. Qué bonito. El Centro Médico Alonso Jaramillo nos presenta las recomendaciones de salud. Para el magazine Unitense, hoy les traigo una charlita sobre salud. Hoy quería hablarles sobre la exposición al sol. El sol es indispensable para vivir, el sol es vida, pero el sol también puede ser muerte. Entonces, hoy quería decirles cómo podemos aprovechar los rayos solares para beneficio y cómo debemos de cuidarnos para evitar enfermedades, sobre todo el cáncer en la piel que nos puede matar. El sol, como les decía, es indispensable para la vida humana, para las plantas, es necesario para la vida. Lo necesitamos para que la vitamina D entre a los huesos y se fortalezca. Entonces es necesario que nos expongamos al sol, pero teniendo ciertos cuidados. ¿Cuáles son las horas de mejor exposición al sol que sean benéficas y que no sean dañinas? El sol es más suave entre las 8 y las 10 de la mañana y entre las 4 y las 6 de la tarde. Entre las 10 y las 4 de la tarde, los rayos solares son muy fuertes y sobre todo aquí en La Unión, que estamos en una parte muy alta y la capa de ozono de pronto ya es muy pobre, entonces los rayos solares vienen con mucha fuerza y si nos exponemos a ellos nos pueden dañar la piel. Hay personas que les encanta broncearse y yo digo que broncearse es sinónimo de vejez prematura, porque la piel con la exposición a algunas frecuencias de los rayos solares se puede envejecer, se puede deteriorar y puede empezar a producirse mutaciones en las células que hay en la piel que nos pueden llevar a un cáncer. ¿Cuáles son esos los tres tipos de cáncer más frecuentes en piel? Hay tres tipos. Uno, el basocelular, otro es el espinocelular y el tercero es el melanoma, siendo el más peligroso el melanoma y el menos peligroso, pero que también nos tenemos que cuidar, el basocelular. Cuando en nuestro cuerpo aparezcan lesiones nuevas, úlceras que no curan, que no sanan en 2, 3, 4 meses, o cuando aparecen lunares después en las personas adultas, hay que poner mucho cuidado porque puede estar empezando un cáncer o un melanoma. Los lunares deben de aparecer en la infancia, es normal que aparezcan de 0 a 6, 8 años, pero no es normal que nos aparezca un lunar a los 50, a los 60 años. Si aparecen lunares nuevos, o si los lunares que teníamos desde la infancia empiezan a cambiar de color, a sangrar, a crecer, a volverse geográficos como una especie de mapa en forma irregular y de varios colores, consultemos porque ese lunar se puede estar tornando canceroso. Y el cáncer de piel, lo primero, prevenir. Entonces, no exponernos a los rayos solares en las horas en que estos rayos solares son más peligrosos, que ya se los describía. Segundo, protegernos. Si tenemos que exponernos a estos rayos solares varias horas en el día, protegernos con un antisolar que tenga un buen nivel de cobertura o un buen nivel de protección. Cubrirnos con ropa adecuada, camisas de manga larga o chompas con cuello para proteger todo lo que es la parte de nuestro cuello, proteger la cara con antisolares, protegernos con sombreros o protegernos con cachuchas para que el sol no nos llegue directamente y nos dañe la piel. El sol también puede ser dañino para los ojos y hace que aparezcan pterigios y que estos pterigios se puedan volver cancerosos. Entonces, reconozcamos nuestra piel,
cuando se presenten cambios, que nos demos cuenta y que podamos consultar a tiempo para evitar cánceres que pueden dar al traste con nuestra vida o que nos pueden dañar la calidad de vida. Entonces, mi llamado ahora es a proteger nuestra piel, a cuidar nuestra piel, que es el órgano más grande que tenemos, el más externo y el más difícil, y el más fácil de cuidar, porque podemos nosotros mismos ver las lesiones, pedirle a nuestro compañero o a nuestra compañera que nos examine con cierta regularidad la espalda y que si ve que aparecen lesiones nuevas o hay cambios en las ya existentes, podamos consultar a tiempo y recibir un tratamiento adecuado. Muchísimas gracias. Bueno, Sebastián, y volviendo al tema, ¿has estado fuera del país? Sí, Laura, tuve la oportunidad en la banda Villa María hacer una gira en Costa Rica y Panamá. Nosotros en ese entonces, o en el 2009, éramos banda Yamaha. Yamaha es una comercializadora de instrumentos, también pues de motos, pero pues también, pues en ese entonces éramos banda Yamaha, hacíamos parte pues de toda la planta de Yamaha, y ellos fueron con unos colaboradores pues de Panamá y de Costa Rica, y de la mano pues del departamento de Caldas, del municipio. Estuvimos en una gira de 15 días por Costa Rica y Panamá. Entonces, del país he salido pues solo esas veces. En esa gira que estuviste, cuéntenos de las actividades que realizaba. Bueno, Laura, la gira era musical, entonces no nos quedaba mucho tiempo pues como para conocer, aunque obviamente durante los conciertos pues conocíamos, pero más que todo el movimiento bandístico sinfónico en Costa Rica y Panamá no es muy amplio, no es tan bueno, es muy bueno en el aspecto marcial. Entonces, más que todo manteníamos, era como en los colegios dando taller, mostrando los procesos de la banda. Obviamente teníamos pues como oportunidad y un espacio para conocer, pero casi siempre fue todo musical, casi toda la gira. ¿Y la experiencia qué tal? Grandísima, como te digo, o sea, mira, es una experiencia que solo la pude lograr gracias a la música. Entonces, la experiencia como tal del viaje es súper bonita, pero yo creo que más que la experiencia de salir del país y de conocer, es poder llevar la música de nosotros, de Colombia, a otros países. Claro que sí. Bueno, y si nos habla un poco de la universidad donde usted estudió. Pues estoy estudiando en este momento. Yo no estudié en una universidad en Caldas porque, como te decía, no había la forma de estudiar lo que yo quería estudiar. Hacía diplomados con batuta, con la misma Universidad de Caldas, pero no una carrera. En ese momento estudio el pregrado de licenciatura en la Universidad de Antioquia, pero pues apenas empecé este año. ¿Y entonces usted cómo hace para organizar su tiempo, para dar las clases y para estar estudiando al mismo tiempo? Bueno, sí, pues he contado con la posibilidad de que en la Casa de la Cultura y la Alcaldía se me presten pues los espacios y sean muy, muy consecuentes pues y muy conscientes de que yo puedo estudiar, y que con los muchachos pues también se ha tratado de organizar. Ellos han sido pues un apoyo grandísimo, porque casi siempre los ensayos son en las noches. Yo estudio en el día y los ensayos los cuadramos en la noche, más también por ellos, porque tú sabes pues que acá estudian unos por la mañana, por la tarde, jornada continua. Entonces los ensayos, para poderlos tener juntos, casi siempre es en la noche. Entonces yo estudio de lunes a viernes en la mañana y parte de la tarde, y en la noche trabajo con la banda, con los procesos de la banda. Qué bien, Sebastián. Usted ahora nos decía o nos hablaba de un pensamiento que a veces tienen muchas personas sobre los músicos. Entonces yo quiero que le demos un consejo a esos jóvenes que les gusta la música, pero que no se deciden tal vez por miedo. Claro, Laura, sí, y eso es un miedo grandísimo que tenemos todos, yo creo que todos los músicos. Bueno, no sé por qué hay como ese miedo a estudiar música. Es como el miedo a la aceptación, a que estudias música, ah no, pero eso lo hace cualquiera, y no. O sea, estudiar música requiere de muchas cosas. Tú entras a una carrera, sales del colegio, entras a una carrera normal que no sea música, y a ti te cogen desde cero, ¿cierto? Te enseñan todo desde cero. Para tú entrar a estudiar música tienes que tener unas bases. O sea, la música no es para todo el mundo, y no sé cuál es el miedo como de estudiarla. Porque entonces vemos al músico como el que toca en las orquestas, el que se trasnocha, el que es vicioso, el que es alcohólico. Y yo pensaría que no, el músico es simplemente alguien que lleva alegría, ¿cierto? Que a veces lo malinterpretamos, como el músico es el alegre, entonces es el tomatrago, ¿no? El músico es el encargado de hacer un arte, ¿cierto? De contagiar a la gente. Por eso dicen, y más la música, que es un lenguaje universal. Tú tocas acá una canción aquí en Colombia y te vas para la China y tocas la misma canción y te van a entender, ¿cierto? Eso no lo puedes hacer con ninguna otra carrera. Entonces, sí, es un miedo como a la aceptación, es un miedo al fracaso de pronto económico.
porque entonces no, es que el músico es el que gana menos, un músico para ganar tiene que ser muy bueno, y yo creo que todos, un médico para ganar tiene que ser muy buen médico, un abogado, un periodista, ¿cierto? Entonces no creo que dependa simplemente de la carrera, sino de uno. Entonces yo creo que el consejo es no, si vos querés estudiar música, métele toda la gana a estudiar música, ¿cierto? No pensés en el miedo. Yo siempre he dicho, yo voy a ser músico toda mi vida y no, en este momento no me importa si voy a ganar mucho dinero o no. Pero si yo me muero en una esquina, tirado en una esquina, me voy a morir haciendo música. Qué bien. Bueno, yo quiero que me dé algunas características que usted diga que debe tener una persona para ser un buen músico. Yo creo que ganas, yo creo que una de las características es ganas. Obviamente hay unos conceptos musicales, pero son conceptos musicales que se van logrando con el tiempo, ¿cierto? Con un proceso musical, con alguien que esté corrigiendo y felicitando, pues porque de eso se trata también. Pero yo creo que lo primero que debe haber es ganas, ganas y pasión. Eso es lo más importante. Tú como músico tienes que, como vas a transmitir algo, tienes que sentir primero qué estás haciendo para poder que la gente que te está escuchando o te está viendo sienta lo mismo y se siente identificado. Qué bien, bueno, y volviendo a las clases, ¿cuántos muchachos en ese momento hacen parte de la banda sinfónica? Bueno, Laura, en la banda tenemos dos procesos, que es la banda sinfónica, la juvenil, que es el último proceso, pues, de toda la banda, que es un promedio de 45 muchachos, donde es el proceso final, o sea, es lo que se muestra, es como el grupo de proyección, pero detrás de eso hay mucho otro proceso, que es el proceso de los niños del semillero, que ese es el otro proceso que manejamos, que son niños de cuarto año en adelante, hasta séptimo, octavo más o menos, que ingresan, pero ingresan pues a ver clases de teoría, porque la música no es solo pues ejecutar un instrumento. Detrás de eso vienen muchísimas otras cosas. Entonces contamos con los dos procesos, la banda sinfónica, que son 45, 50 muchachos, y los niños del semillero, que son 25 niños. Y entonces, ¿una persona cómo puede llegar a ser parte de la banda sinfónica? Laura, pues en este momento las inscripciones ya estamos cerrando, porque como son procesos que van evolucionando, es complicado estar recibiendo niños muy seguidos porque siempre van a estar multinivel, van a entrar un poquito atrasados. Entonces las inscripciones están cerrando ya para la otra semana, terminamos las inscripciones, pero lo único que deben hacer es acercarse a la Casa de la Cultura, como te decía anteriormente, con muchas ganas y mucha pasión. Claro que sí. El Parque Educativo Futures ofrece diferentes programas educativos. Les presentamos una de las clases de peluquería y arreglo de uñas. El tema se trata de que todas las mujeres que quieran hacer un curso de belleza integral puedan hacerlo a través de este parque educativo, donde la alcaldía nos dio la oportunidad o me dio la oportunidad de venir a enseñarles a este grupo de mujeres para que puedan salir adelante en un arte bello y lucrativo como es la belleza, cortes, peinados, cepillados, manicure, pedicure, entre otros. Bueno, acá el requisito fue muy sencillo, solo venir, hicieron una convocatoria y venir acá a una reunión donde se les explicó en qué consistía la capacitación. Deben de traer sus implementos. Es muy fácil, es porque la inscripción solo costó 5.000 pesos y la clase es muy muy favorable también. Tenemos o tengo pensado y programado para un año. En un año ellas pueden desenvolverse como grandes estilistas o por lo menos tener nociones para seguir haciendo especializaciones en todo lo que es la del rama de la belleza. No, en todas las áreas se les va a dar a conocer lo que es peinados, maquillaje, manicure, pedicure, cortes, pero eso depende de cada una. Cada una tiene su arte. A una les va a gustar más el corte, a otra les va a gustar más el peinado y así. Cada una se va a desempeñar en lo que más, en el arte que más les guste. Ah, sí, el arreglo de uñas, pero también teniendo muy en cuenta el tema de la bioseguridad. La bioseguridad es la precaución de tener la higiene para trabajarle tanto al cliente como al el mismo estilista. Es muy fácil, solo venir al parque educativo, acá a La Unión, y aquí se les hace el ingreso con 5.000 pesos de inscripción.
hecho, tengo en la jornada de la tarde un hombre, César. Es el único hombre acá entre todas las mujeres. César tiene talento y buena personalidad, porque para estar con tantas mujeres también tiene que tener personalidad. Entonces, vengo del municipio de Las Cejas, soy instructora en CETAS de Río Negro, he sido evaluadora del SENA en Río Negro, y ahorita, gracias a Dios y a la oportunidad que me da la alcaldía de La Unión, estoy aquí dando a conocer mis capacidades como instructora, que son demasiadas. Tiempo el que llevo son 30 años de vida profesional y 20 dando clases de instructora de belleza. Entonces, acérquense acá al Parque Educativo La Unión, y acá están las puertas abiertas para un arte bello y lucrativo que ustedes pueden desarrollar más adelante y les va a servir de sustento económico. Estoy aprovechando la oportunidad que se nos ha dado con este nuevo curso que se está dando en el Parque Educativo, donde aprendemos muchas cosas sobre la belleza en general. En este caso, estamos empezando con lo que es relacionado al corte y cepillado. Pues a mí me parece que la parte estética es algo muy elemental para cualquier persona. Y pues como mujer que soy, es algo que me gusta mucho hacer. Pues que se animen, que nunca es tarde para seguir aprendiendo todas estas artes, porque eso es un arte, que poco a poco se va a ir adaptando nuestro conocimiento y que vamos a poder desarrollarlo si nos lo proponemos. Es una invitación para que luchen por lo que quieren. A mí me informó una tía mía, la verdad no sé a ella cómo le llegó la información, entonces ya yo vine acá al Parque Educativo y me dijeron todo lo que necesitaba saber para ingresar. Bueno, amigos televidentes, como pueden ver, estoy con el profesor o el director de la banda sinfónica, quien es Sebastián. Él nos está contando un poco de lo que él hace. Si usted también quiere hacer parte de su programa Magazine, recuerden, lo pueden hacer llamándonos al número 319-230-5598. No lo piensen, anímense y llámenos. Y la invitación también para que nos sigan en nuestro canal de YouTube, que aparece como Canal 8 La Unión, y en Facebook La Unión Comercial y Turística. Bueno, Sebastián, volviendo al tema, entonces, ¿ustedes cómo se preparan para los eventos? Bueno, Laura, el año pasado, pues como tuvimos dos eventos nacionales supremamente importantes en dos categorías diferentes, pues los horarios eran muy extensivos, ¿cierto? Ensayábamos, muy poquitas veces teníamos descanso, ensayábamos domingo, porque es un concurso donde vamos a competir, las bandas no están hechas para competir, yo siempre estaba pues en desacuerdo con eso, porque la idea es que compartamos, ¿cierto? Pero también es bueno ir a que lo cualifiquen y lo califiquen a uno, ¿cierto? Entonces estuvimos en unos eventos donde teníamos que llegar con una banda muy bien preparada, entonces obviamente teníamos que ensayar mucho, los horarios eran muy largos, los días, los festivos para nosotros no existían, el domingo para nosotros no existía, habían semanas donde nosotros no sabíamos qué día era realmente porque todos los días estábamos ensayando. Entonces el sacrificio no es solo mío, es de todos esos muchachos que quieren hacer muy buen trabajo, que quieren representar la Unión, porque aquí no estamos representando individualmente a ninguno, ni estamos representando una familia, ni un apellido, ni un nombre. Aquí estamos representando un departamento y un municipio. Entonces tenemos que llegar súper bien preparados, porque no está en juego nuestra imagen, sino la del municipio. Así es, y nosotros sabemos que en todas estas salidas ustedes tienen muchos gastos. ¿Ustedes cuentan con algunas empresas o grupos que los patrocinan? Bueno, Laura, la banda hace parte pues del municipio, ¿cierto? Pero la banda no es el único proceso cultural del municipio, entonces el municipio le queda muy difícil aportar 100% de los gastos a la banda, porque entonces está danza, está teatro, y eso lo entendemos, pero como te decía al principio, contamos con una corporación que es increíble, o sea, una corporación de padres de familia, que es una junta donde trabajan, donde buscan recursos, donde van a empresas privadas, donde hacen una rifa, donde no les importa fritar empanadas, pero siempre por el bien pues de los muchachos, y gracias a la corporación y al apoyo del municipio es que hemos logrado hacer todos estos eventos.
Usted, desde la perspectiva de director o profesor, ¿usted cómo ve la cultura en nuestro municipio? Laura, yo en eso tengo que serte muy sincero. O sea, la cultura acá la vemos como la fiesta, como el alcohol, como el grupo que viene a hacernos reír, como el... y eso realmente no es cultura. O sea, cultura es valorar los hábitos y la cultura que tenemos aquí. O sea, es valorar el que toca en la calle, es valorar los grupos que tocan en una iglesia, es valorar el que sabe cantar, es valorar cualquier tipo de manifestación, no solo musical, sino cultural, el que baila, el que hace teatro. Entonces yo creo que falta más como el apoyo, no solamente económico, sino que nos acompañen, que en los conciertos nos acompañen, que en un evento de baile lleguen, porque es que eso es la motivación para el artista, que las personas, porque nosotros trabajamos para agradar al público, ¿cierto? Entonces, si no hay público, pues no va a haber nada. Entonces, sí, yo lo veo un poquito como desde ese aspecto, la cultura no es solo la fiesta, ¿no? La cultura es valorar las cosas que nosotros tenemos en el pueblo. Sebastián, ¿y usted siempre se imaginó como director de música? ¿O también se imaginaba estudiando de pronto otra carrera muy diferente, o no? No, de pronto como director de música no, pero sí como músico, o sea, en cualquier manifestación, como instrumentista, como director, como lo que fuera. Pero como te dije al inicio, obviamente uno a veces piensa como no, es que música no me va a dar para comer, no. Pero nunca me preocupé por eso, te dije ahorita, yo muero pobre, pero muero músico. ¿Y de pronto tienes alguna banda que digas, en esa banda me gustaría estar? No, yo creo que yo desde que pueda ejercer y pueda compartir mis conocimientos, no me importa dónde esté. En ese momento, cuando estaba en Concepción estaba feliz, cuando estaba en Villa María estaba feliz, aquí en La Unión sigo feliz, y si el otro año estoy en otro pueblo, en otra banda, voy a estar feliz porque voy a estar haciendo lo que me gusta. ¿Y en ese momento qué proyectos tienes con la música? Pues con la música es terminar mis estudios, ¿cierto? No pretendo pues en ese momento hacer otras cosas que no sea música, entonces pretendo es primero terminar mis estudios. Con la banda estamos preparando una gira este año también para Costa Rica y Panamá. Esperemos pues que nos salga todo como esperamos que nos salga. Está presupuestada para el mes de octubre con la banda pues de acá de La Unión para viajar a Panamá. Esperemos pues todo el apoyo pues del pueblo, porque vamos a salir a hacer muchas actividades, la empanada, el bingo, mucha cosa. Y ese es el proyecto pues como macro que tenemos. Si logramos hacer eso, pues yo creo que qué más proyecto que eso en un año. Claro que sí, ya que nos mencionas esta gira, cuéntenos un poco más. Laura, pues en ese momento no te puedo contar mucho, pues porque apenas estamos arrancando el año. Es como un abrebocas y como algo, yo no te puedo decir sí, porque no está muy claro todavía. Entonces no me puedo poner a hablar mucho sobre el proyecto, porque no sabemos bien sí se va a dar, pero estamos trabajando en la gira. La idea es que se logre hacer, porque se está trabajando desde mucho antes para que se logre este año. Entonces en ese momento no te puedo decir si la vamos a hacer o no la vamos a hacer, pero se está trabajando fuertemente a la mano del municipio y de la corporación. ¿Y de dónde surgió la idea de esta gira? Surgió de eso mismo, de que queríamos de que el pueblo lo conociera en otras partes, de no quedarnos acá haciendo música no solo en el pueblo. Obviamente la principal razón de la banda es hacer música, porque es la música para el pueblo, o sea, tocarle al pueblo, pero queríamos llevar toda esa cultura y toda esa tradición a otros países, y nos surgió de eso. Nos surgió también la idea de que el año pasado presentamos un proyecto al Ministerio de Cultura donde salimos muy beneficiados, nos ganamos el proyecto para hacer esta gira internacional. Entonces contamos con un presupuesto que no es muy alto, que no nos alcanza para toda la gira, pero que por lo menos tenemos una base a partir para poder lograr pues esta gira este año. ¡Qué bien! Fabián Orozco, monitor y profe de teatro, hace una invitación para que hagan parte de los programas que ofrece la Casa de la Cultura. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Andrés Orozco, más conocido como Fabián Orozco. Soy coordinador de Juventud y de Turismo del municipio de La Unión Antioquia. Para esta oportunidad me encuentro desde el Teatro Municipal, donde con mi grupo de jóvenes estamos realizando una actividad lúdica. Para esta ocasión ellos debían preparar una canción como pudieron ver en el video anterior, ellos muestran su talento. En este grupo juvenil no solamente son jóvenes que les guste el teatro o la música, hay de todo, jóvenes que les gusta la música, el teatro, la danza y les gusta hacer cosas por la sociedad, les gusta hacer obras benéficas. Hace poco salimos también a los diferentes lugares a realizar actividades lúdicas que se habían perdido con el paso del tiempo, como por ejemplo era jugar Jamie, jugar escondidijos. Estuvimos en el Parque Josán realizando esta actividad, donde ellos compartieron una experiencia muy agradable.
Les cuento a todos los unitenses que en este momento tengo varios grupos conformados. Uno de ellos, y el principal, es este, como se los acabé de decir. También tengo grupos en las veredas. En la vereda Las Acacias hay un grupo integrado por 15 jóvenes. Jóvenes que durante el día están arrancando papas, están ordeñando, o algunos que son estudiantes de la escuela de Las Acacias. Estos jóvenes asisten a la escuela los días miércoles en horas de la noche, donde tenemos un encuentro y ellos disfrutan, aprenden lo que es teatro, lo que es la música y lo que es principalmente ser joven, disfrutar sanamente. Este espacio es para todos ellos, para que lo disfruten. Son diferentes los grupos, los que conforman el programa juvenil. También hay un grupo en UNICET. Estos jóvenes de UNICET siempre tienen un espíritu joven a pesar de su edad. Con ellos estoy ensayando los días viernes, donde estamos experimentando nuevas cosas y nuevamente retomamos el teatro. Por ahora estamos preparando una obra para el Día del Niño. Les cuento también que tenemos otros grupos, unos grupos muy interesantes, como lo es el grupo de teatro. Este grupo de teatro está también integrado por algunos jóvenes del municipio, donde estamos ya preparando una obra para celebrar el Día del Teatro, que ya está próximo en este mes de marzo. Lo sensual, ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar. De escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo. Si le hablo malo se pone tranquila, pasar su mano por todo su cuerpo. Cuando le digo todo quedaría, pues imagíname lo que está haciendo. Y eso que solo es una foto mía, ¿qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se desplicaría. Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, nunca por conocerme, solo piensa en ese día. De mi fotografía lo que le daña la mente, con el cuerpo que tiene dime que no le daría. Llama de madrugada tan caliente como siempre, me habla de una manera que ni yo me atrevería. Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente, es que al igual que ella también piensa en ese día. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar. Le escucha su voz cuando se agita, por su manera de respirar. Puede imaginarme lo que está haciendo, si le hablo malo se pone intranquila. Pasar su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo quedaría. Más bien no nos quejemos tanto, lo que necesitamos es aprovechar todos estos espacios que tienen los jóvenes, como por ejemplo este, venir a disfrutar, gozar sanamente. Los invito a todos ustedes, si tienen propuestas para la Semana de la Juventud, también acérquense a la Oficina de Desarrollo, a la Casa de la Cultura, donde pueden dar sus ideas, los que les gustan los piques, los que les gustan los deportes. Todos los jóvenes son bienvenidos, ninguno está excluido. Vamos a rescatar todas esas costumbres que teníamos en el municipio de La Unión. Encuentro en el grupo juvenil de teatro con el profesor Fabián. Hace aproximadamente mes y medio que me encuentro en este grupo tan chévere y divertido, en el cual me puedo expresar, divertirme, puedo experimentar cosas nuevas, conocer gente y personas nuevas, conocer amistades y disfrutar, pasarla chévere, explotar neuronas y disfrutarlo al súper. Esto es algo muy chévere y muy bacano para nosotros los jóvenes, que podemos estar en casa haciendo nada, en la calle. Los invito a que se acerquen a este grupo juvenil, que es muy interesante. Yo, por ejemplo, estoy en
teatro, en el semillero de comunicación social, turismo y muchas otras actividades con Fabián. Él es un excelente profesor y me encuentro muy amañado en este grupo, así que los invito, jóvenes, para que vengan y se acerquen acá a este acto cultural que es muy hermoso y muy bello. Bueno, Sebastián, ahora sí cambiando un poco de tema y saliéndonos de su profesión, usted nos decía que su madre lo puso a escoger entre el deporte y la música. ¿Qué deporte te gustaba en ese momento? Pues era la ilusión de ser futbolista. Yo creo que todo niño, o la mayoría, pues ha tenido pues como la ilusión de ser futbolista, más porque yo soy hincha a morir del equipo de Manizales, se llama el Once Caldas. Entonces siempre tenía pues como esa afinidad por ser futbolista. Mi familia era muy allegada al club también. Entonces, sí, pero como te dije, no sé, hubo algo, no sé si era que era muy malo futbolísticamente o que me gustó más la música, no sé cuál de las dos fue, pero sí, obviamente me jaló más la música, pero sí, quería ser futbolista, yo creo que la ilusión de todo el mundo, y creo que soy futbolista frustrado, pero amo la música y amo lo que hago. ¿Y te gusta hacer deporte? Me gusta, pero no lo hago casi, porque primero no me queda tiempo, y segundo, soy un poquito perezoso para hacerlo, pero sí me gusta. Sebastián, ¿y a usted le gusta escuchar? Claro, música. ¿Qué género te gusta? La música, o sea, todo. Yo no puedo especificar, no puedo decir que esto no es música, que está mal hecha, que está bien hecha. Estamos en una sociedad, yo que estoy en la música, donde que el reggaetón no es música, que el metal no es música. No, yo creo que toda manifestación cultural es música, y todo que tenga un sonido y que te llegue es música. Entonces escucho de todo. No tengo una música preferida, me encanta escuchar de todo. En mi casa escucho de todo. Todo, cualquier tipo de música para mí es lo mejor. ¿Te gusta bailar? Me encanta. ¿Y eres buen bailando? Pues yo creo que soy muy buen bailarín. Eso dicen, pues, no sé. Sí. Bueno, ¿y para la comida qué tal? ¿Te gusta cocinar? No me gustaba cocinar, me tocaba. Pero entonces como me empezó a tocar cocinar, ya le cogí como un poquito de cariño a la cocina. ¿Y qué platos te gustan más? No, pues es que yo cocino muy básico. Si yo te digo qué platos cocino, pues entonces te voy a decir que el arroz con frijoles o algo así, porque no cocino pues algo así grandísimo. Pero cuando salgo a comer, me encanta comer cosas pues que no acostumbro a comer en mi casa, ¿cierto? Me encanta la comida mexicana, la oriental, entonces, pero en mi casa cocino pues muy criollito. Sebastián, ¿y cómo es su ámbito familiar? Pues yo no comparto con ellos porque ellos viven en Manizales, pero siempre hay una comunicación muy directa. Yo no paso un día sin hablar con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mi hermana. Tengo dos hermosas sobrinas, entonces todos los días las tengo que llamar porque si no me siento como vacío. Entonces la familia, yo creo que siempre, yo estoy alegre, llamo a mi mamá, estoy triste, llamo a mi mamá. O sea, siempre está presente mi familia en todos mis aspectos. Qué bien, Sebastián, lastimosamente nos hemos quedado sin tiempo, pero nos vamos muy contentos de haber conocido a esa persona tan bonita que es usted. Le queremos desear lo mejor en su vida y lo queremos también felicitar. No, Laura, muchísimas gracias de verdad por este espacio, qué rico poder contar un poquito de mi vida a todo el pueblo, y de verdad a ustedes muchísimas gracias por esta invitación. Amigo televidente, así como Sebastián, usted también nos puede acompañar. Llámenos al número 319-230-5598. La invitación también para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook La Unión Comercial y Turística y en YouTube Canal 8 La Unión. Este programa se realizó gracias al apoyo de la Corporación de Televisión Comunitaria de La Unión, encabezada por nuestro director Rubén Botero, el camarógrafo Fernando Toro, el editor William Toro y quien les habla, Laura Otálvaro. Hasta una próxima.